Sinceramente pienso que no soy experta en esto, pero lo que sea mejor para los alumnos. Yo tengo niños, van a jornada continua y para mí es mejor, pero no sé si para los chiquillos es mejor o no. La historia sería es que un grupo de expertos o como fuera valoraran eso, que si es mejor para ellos, sí. Y luego, claro, moldarlo al trabajo de los padres. A favor, la verdad. Es mucho mejor que los chiquillos tengan toda la tarde para poder descansar. Una jornada partida al final es más gravosa tanto para padres como para hijos, porque al final vas a tener que cargar de trabajo a los abuelos de nuevo para poder ir al comedor. Ni disfrutan ellos ni disfrutamos nosotros. La jornada completa ayuda más mejor a la conciliación familiar, porque no sé, pues ayuda a descansar a los padres un poco y luego que los niños estén en el cole hasta las 5 o las 6. ¿Entonces tú estás a favor de que...? Sí, porque justo he sido madre y yo trabajo hasta las 7 de la tarde. Porque los críos pueden descansar y pueden estar más a gusto haciendo lo que tengan que hacer, o deberes si tienen, o extraescolares, o estar tranquilamente en casa. Depende mucho también de los padres. Yo personalmente estoy a favor. Sí, yo estoy a favor de la jornada continua, porque creo que hay muchas más facilidades, igual que los niños puedan estar estudiando de una manera más continua, que no tengan que irse luego a casa, a volver, tener en vez de un recreo quizá dos para que puedan desconectar un poco más durante esa jornada, pero así lo hacen todo del tirón y pueden disfrutar también por la tarde.